Bueno, segundo evento de la temporada, señores, el Toyota Serie de Major League Fishing. Por si no saben de estos torneos, en la pantalla están viendo toda la información. Pueden descargar la aplicación de Major League Fishing. Ahí pueden ver todos los eventos. Ahí está para que se registren. Se pueden registrar como capitán de bote si tienen bote, o se pueden registrar como co-angler, como el acompañante del bote. Súper fácil, súper barato. Los BFLs creo que valen como $150. Te puedes ganar hasta $8,000 en estos torneos de co-angler en los BFLs. Y en estos Toyota como co-angler te puedes ganar de $20,000 a $30,000, $40,000. Depende cuántos hayan en el torneo. Para los boaters en este torneo creo que va a ser $100,000 el premio al primer lugar. Ahorita vamos a pasar por el boat check. Tenemos que pasar mostrando los live wells que van vacíos. Sí, por eso que miran esta línea que está acá enfrente de mí. Todos tenemos que pasar por allí obligatoriamente. Ahí nos dan nuestro número de bote también. Hoy somos el 129. Y ahorita tengo que ir a recoger también a mi co-angler que está aquí esperándome. Quédese con nosotros. Esta aventura se debería poner buena. Vamos a darle, señores. Crucemos los dedos. $129. Yes, sir. Let's get in Norby. Este torneo queda en las manos de Dios, señores. Ahora todo está en las manos de Dios. Vamos a darle. Emocionado. Ya se me está yendo el frío. Got you 126, boat number 127. Got you 127, boat number 128. Got you 128, boat number 129. Got you 129 and boat 130. El primer lugar, señores, y como les digo, todo esto queda en manos de Dios, ya sea para bien o para mal, la gloria se lo lleva a Él siempre. Muy afortunado de estar en estos eventos, de estar aprendiendo, de estar enseñándome más a pescar todos estos lagos. Tiene agua sucia, tiene grama, zacate, tiene muchas cosas que no he estado tan acostumbrado a pescar, pero aparte de eso también tiene lobinas muy grandes. Got one. That's a key. And it's a keeper. Primero en la mañana. Get cast where? Gracias, mija. Vamos a interrumpir este video, señores, para hacerles una gran invitación a la exposición de pesca de Red Crest de Major League Fishing este 16 de marzo. Los señores de Major League Fishing han sido tan amables y me van a dar un tiempo específico para estarles hablando totalmente en español, totalmente gratis, y sorteándoles muchos premios en la exposición. Voy a estar ahí, como les digo, todo el día, marzo 16, pero mi exposición va a ser a la 1:30 de la tarde. Pueden estar ahí un poquito temprano, desde la 1, yo voy a estar ahí para que nos acomodemos, o pueden estar ahí todo el día. Ahí los espero, señores, este marzo 16 en Alabama. En la pantalla están viendo toda la información. Muchísimas gracias.
gracias por todo su apoyo. Les pido por favor que lleguen todos, tráiganse su familia, sus amigos, sus vecinos. Ahí los espero, señores. Nos vemos. Got one. Are you a keeper? You will, Todd. No, you good. You good. I was trying to get the net ready. Yeah, you good. Número dos. I don't think he's a keeper. Uno más, pero este no da la talla. Tiene que medir más de 15 pulgadas. I just had the cow binder. Got one. Oh, what is that? Oh man, it's a bass, but it's not big. I need me some of that. Esa no dio límite. Quedan muy poco, quedan 10 minutos y nos tenemos que ir. Acabo de agarrar una muy buena. Yeah, she's almost four. Yeah. No la grabé. Might have stayed in here all day. Yeah. Thank you. Hope that all right. Yeah, I ain't ready. Esperamos en Dios que a mi compa Juan Carlos, señor Basfici, le vaya bien, primero Dios. Good looking spot. Yes, sir. That's a good looking spot. All the spots, buddy. 15 pounds, 13 ounces, my man, good work. See you on TV, man. If you want to go for it, hey, big bass bail for Richie Rich. Ricardo Gonzalez out of Mexico, fishing a pro side, got us a limit to bass. Gonna weigh 19 pounds, 4 ounces. Let's see the big fish. Whew, beautiful fish. Looking for a 7-4, Richie. Let's do it. Beautiful fish, Richie. Thank you, brother. Yes, sir. Este es un bote. ¿No me quieres agarrar la mano? Pero hazte a un lado porque ahí están pasando las personas. Porque está muy las manas. Can you drop him in? Oh, yeah, come on. Thank you. One. Just one, yeah. Thank you. Vamos. Then mi amigo Jeremiah, right? Yes, sir. Yeah, there you go. Come on, let's go get fish.
Washakie, Loganville, Georgia. Pro, three bass in the bag. Here comes trouble. Faster. Oh, he got me that time. He was on to my game. All right, Juan, three bass in the bag today. These three are going to weigh 8 pounds, 12 ounces, my man. Thank you, sir. Appreciate it. We'll see you tomorrow. Give me five one more time. All right. De noche y regresamos del primer día de madrugada de noche. Regresamos por la tarde de noche a echarle un poquito de gasolina al zancudito. El zancudo se portó bastante bien hoy. Corrimos como medio tanque, fuimos a unas áreas nuevas. Ustedes miraron el video. Quizás lo que se me pasa a explicar en estos torneos es eso mismo, explicarles qué está pasando en el momento, ya que estoy súper concentrado en lo que estoy haciendo, en ver cómo hago reaccionar y morder a las lobinas. Por 3-4 horas, como por 3 horas nos fuimos con mi co-angler, el co-angler que tuve hoy, el señor Jeremiah. Él ha pescado este lago como 20-30 años, entonces me dijo que tenía unos lugares relativamente buenos. Fuimos a explorarlos, a mirarlos. Estuvimos allá como 3 horas, capturamos 0, ya después regresamos a mis lugares otra vez y ya es donde pude sacar la tercera. Pero bueno, estamos aprendiendo, señores. No quiero ponerme súper presión en estos torneos. Si alguien conoce Gunnersville, la mayoría de este lago está de 3 a 5 pies de profundidad, si no es que por ahí 6 pies, 7 pies. Es muy difícil andar aprendiendo todo, aprendiendo lago, aprendiendo rutas, aprendiendo lugares de pesca y pescando un torneo a la misma vez y también grabando un video de YouTube. Así que de verdad discúlpenme si no les explico mucho durante el torneo, durante el video, ya que pues estoy tratando de no pasarle encima a un tronco con esta lancha, porque ya le pasó una vez encima a un tronco a esta lancha y por eso la mandaron de regreso a Skeeter, el Brandon Polenek, y por eso me la mandaron a mí después, ya que la arreglaron. Así que ya pasó por bastante esta lancha, no queremos maltratarla más de lo que no sea necesario. Pero nada, al tío Milo creo que le fue muy bien, creo que le está grabando un video para YouTube. Igual a Richie González le fue bastante bien, felicidades a los dos viejos. Mañana es otro día. Ellos tienen buena oportunidad de meterse a los primeros 25, que son los que van a pescar el tercer día. Este es el primero de la división central, así que hay dos más después de esto. Todavía las lobinas están en eso de saliendo de invierno, entrando la primavera. Este es mi primer año en sí que me estoy dedicando bastante a pescar lobinas en febrero o marzo, que son estos torneos. Pero nada, señores, vamos a llenar la lancha. Ya lleva $80, mano. 24 galones, $80. ¿Qué les parece esta gasolinera? Bueno, ahí se llenó. ¿Qué les parece esta pompa? Esta es de las antigüitas. No se paga ni nada, sino que... Nos vemos, señor del Camaro o del Challenger. No se paga, no agarra tarjeta, nada, sino que solo llegas, agarras la pompa, subes la palanca, no tiene para escoger de qué gasolina le estás echando, así que espero que trabajó bien hoy. Ayer la llenamos de aquí mismo. Ahí está, y miren, y aquí se le baja la palanca. ¿Quién se recuerda de estas pompas? Que me avise, por favor. Y tengo que fijarme en cuánto dinero le puse, porque no les dice ahí adentro, sino que yo tengo que ir y decirles, le eché $86.00. 86.00. Y así es aquí, así. Yo me recuerdo cuando vine a Estados Unidos, uno solo llegaba a la gasolinera, echaba gas y después iba a pagar adentro. Hoy ya no pasa eso. No sé por qué. Muchos maleantes, creo. We'll be right back.
aunque no capturé lo que quería capturar hoy, lo bueno de este viaje, de este torneo, miren, miren esto, señores. Desde allá afuera estoy oliendo y huele muy, muy rico. Miren, miren a esta doña. Ajá. Ahí está. Hola. Mi madre. Y miren, mi amorcito lindo. Y miren lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo? Tostaditas de tinga. Tinga, ¿no? Ajá. Lo están haciendo hoy. Y pues nada, primera experiencia haciendo esto, señores. Saliendo con toda la familia, haciendo estos torneos, trayendo a mi mamá también. Igual, pescando estos lagos inmensos. Y pues nada, no me quiero poner mucha presión. Obviamente, sí quiero capturar muchas, sí quiero capturar grandes. Pero pues, el tan solo hecho de estar aquí y de pescar, soy muy, muy afortunado. Le tengo que agradecer a Dios y darle la gloria, la honra a Él. Ya que la saque o no la saque, la gloria y la honra es de Él, es para Él, como les dije hoy en la mañana, y no es una excusa. El simple hecho de estar acá con mis hermosos niños, mi Olivia de 3 años, que se cree de que todo el mundo es de ella. Escúchenla, mío, ¿qué va a decir? El simple hecho eso de estar aquí y de pescar y de hacer lo que amo, de hacer este, lo que me apasiona y de tener a mi familia conmigo, a mi mamá, a mi esposa, a mis 2 hijos saludables. O sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida más que 5 lubinas gordas? Mañana vamos por ellas. Pero bueno, esa es la meta todos los días. Y pues nada, a comer tinga se ha dicho, señores. Ya la señora va fishing y mi mamá se regresan hoy con los niños, o mañana creo, hoy o mañana. Hoy se regresan y ya nosotros nos quedamos a pescar mañana. Y por puro milagro de Dios, si mañana traigo 30 libras en 5 lobinas, pues pescamos el tercer día. Los dolores de crecer y de empujarse a hacer cosas que quizás no estamos 100% a gustos, bajo presión. Y pues nada, toda mi vida ha sido así. Vamos a seguir, señores. Démosle. Segundo día en Guntersville, señores, en el Toyota Series de Major League Fishing. Vamos a darle. Lo que estamos haciendo es poniendo el bote en una rampa diferente donde va a ser el torneo y yéndonos en el bote hacia donde va a iniciar el torneo. Llevamos ya el cafecito, guantes, porque está bastante frío. Y nada, señores, acompáñenos. Ayer, pues, no nos fue tan bien. A ver si podemos mejorar la pesca de ayer. Ayer literalmente mediodía estuve como practicando, corriendo agua nueva, porque lo que practiqué no estuvo tan bueno, que digamos. Seguimos aprendiendo lagos, seguimos aprendiendo rutas, maneras como manejarnos en este lago. Y así mismo, así me va a tocar cada lago que pesque, porque literalmente no conozco ninguno aparte de los que tengo en Georgia. Quédense con nosotros y nos vamos de pesca. GMC pickup in the parking lot. Left your lights on again. That's a lot. There he is. The man with 19 pounds. This is a wild one right here. Hey. A wild one. And your great outdoors that you provided for us. Continue to watch over us, watch over our family, watch over our first responders, our military, and this country that we love. Can you see? Thank you.
Got one? Good. You need a net? Oh. Rattle chop. There you go. Got one. Net, please. Thank you, sir. Yeah, we got a net here. Yep. Oh. Thank you, Jesus. Primero de la mañana, ahí está. En la primera hora, vamos, solo ocupamos cuatro más. Muy bueno. All right, let's fire them up. Uno más, señores. You want one? You want a red one? You can get one out, yeah. 14. About 14 and a quarter? Yeah, 14. Nos dio la medida, vamos por otro. Maybe we can get this school fired up. That would be awesome. Got another one. Oh my God, barely hook. Thank you, sir. Uno más. Oh yeah. 15 and a quarter. Ahí está. Got one, I think. Oh yeah, oh yeah, barely. She's barely hooked. Oh, please, 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 please. That's a she might keep too. That is keeper. Yeah. I'm telling you, that crankbait goes clean, and you hit that stump, they're coming out. Una más, señores. Ahí está. Vamos a medirla. Tiene que dar 15 pulgadas. Oh yeah, she's a keeper. Thank you, sir. Bueno, definitivamente mejor día que ayer. Ahí está lo que estoy usando, un crankbait rojo de Striking. Este es el 5XD. Baja más o menos como unos 13, 14 pies más o menos. Y las lobinas que estamos pescando están en 12 pies en un stump, en un palito. Ya le saqué 3 de ese mismo palito, pero literalmente tienes que pegarle el palo para que ellas salgan. Y el problema aquí es que este lago tiene mucha, mucha hierba y no baja bien, no nada bien, no llega al fondo. Así que tienes que estarle terqueando y terqueando y terqueando. Y eventualmente te sale un tiro bueno y le llega donde ellos están. Got one? Oh man. Hey, we don't allow little fish in this boat, man. Yeah. I hear you. No, no little ones, man. Got one. Yeah, I think I got two.
Este no venía ni en el anzuelo. Oh, you got one? That looks like a keeper. Bring it here, bring it here. There you go. Yeah. It's a spot too. Yep. I'm gonna put it here. Good job. Small. Good one? Yep. Keep it. There you go. Number two. I think so. Okay. Keeper? No. There's a spot in here. No, it's largemouth. Got one. I don't want to ruin my swim bait. That's the only swim, that's the only pack I have of that color. Barely legal. Hopefully we get rid of this one. One of my fish is not doing that well. Hopefully it's a bass. Easy, easy. Watch out. Take your time, take your time. No. We got her. We need to show this to the camera, baby. Oh my God. That's what, four? Four. Got it? Yep. Did I told you there were some big fish here? Oh my God, look at that. Let's go, baby. That's a giant. Oh my God. Good job, buddy. That was a good one. Yep. Good one? Yep. Oh yeah. Maybe I'd have to get rid of that stick. I think it hurt. 1 second. Dos libras no me ayuda. Oh,
tiny. Oh my God, are you kidding me? First cast? All right. Hey, good job. Good job. Micho, ¿qué hace, Micho? Yeah, I got it. Oh man, I do gotta look. Yeah, you're taking all the scales, I mean all the fish from the lake, man. Yeah, take your time. Well, I need to get this out in case you're catching one. A lot of boats. 260, yeah. This is a little perfect little ambush point for them. It's right next to the river channel. Of course, I get the little ones, right? I'm trying to figure out. I know there's a couple fish there, so let's try something here. I'm not even going to help you. Nope. Or you. Nope. So, don't feel bad. I wouldn't care if you caught two eight-pounders right in front of me right now. Not on that stump. Quiero tu girlfriend. That was cool though. Hora de irnos, señores. Completamos cuota. Muy buen día. Gracias a Dios. Aprendí un montón hoy. Pretty good day. Was a lot of them caught today like yesterday? Huh? Was it caught like yesterday? I don't think so. We caught good today. Did you? Yeah. Good for y'all. Un poquito de chisme aquí ya en la rampa. Ya mi co-angler Mitchell. Se las acabó el man. Lastimosamente, se acabó mis sombrillas también y mis swimbaits. Le di tres de mis sombrillas y las tres las dejó trabadas. Igual también dejó su única sombrilla que traía, la dejó trabada. Me gusta tratar a la gente como a mí me gustaría que me trataran a mí también. Igual yo fui co-angler por 2 años y me tocaron, digamos, unos capitanes que no les importaba nada y los manes, pues. Y yo entiendo eso también, o sea, entiendo los dos lados. Aquí están pescando por mucho dinero. El primer lugar se va a llevar $100,000. Los capitanes de botes, pues, andan en lo que tienen que andar y andan pescando y todo. Y claro, yo obviamente también, más que todo fue ayer, aunque ayer me fui a practicar como 4 horas también a lugares que no conocía. Vamos aprendiendo, señores. La novatez todavía me está ganando. Ya hoy pues no tenía nada que perder, solo de ir a tener un buen día. Mi co-angler Mitchell, él sacó 9, casi 10 libras ayer, así que él con la bolsa que trae tal vez agarra un dinero, agarra cheque.
Bueno, señores, estamos a punto de sacar mis lobinas y después vamos a sacar las de Micho. Trae, you got a surprise for us in there. What you got in there? Some big mamas? I got a couple good ones. Vamos a sacarlas, señores. Número uno para mí, señores. Número dos. Spotted bass, ahí está. She's gonna be close. Número tres ahí. Número cuatro. Y número cinco. Ahí está. Ahora es el turno de Micho, señores. Here you go. Nice one. Where are the big ones? I see you. There you go. That's a good bag, Micho. Good job. Pro out of Georgia, 8 pounds, 12 ounces yesterday, 5 more today. We're gonna weigh these fish. We'll talk about your YouTube stuff here if you want to after we push the button here. We got 5 today. One gonna weigh 13 pounds, 9 ounces, 22.5 for your total. How can we follow Juan Chacon on YouTube? Senor Bass Fishing, and I hope you speak Spanish, because all my stuff is 100% Spanish. I cater to the Latino community, bass angling community, which is growing a lot here in the US and in Mexico and all over the world. You know, I'm blessed to be here. I wish I could be fishing tomorrow. We kind of figure something out at the end of the day today. My co-angler is gonna show it right now. it was an awesome day. I mean, Gunnersville, this is my first time here, and I learned a lot. You know. All right, man. Good job. Appreciate you. Do a great job what you do, man, with your YouTube channel. Has a huge following. Check him out. 1 second, Mitchell. Caught him, man, out of the back of the boat. We need 16 even to jump into the cuts. We got it by a few ounces. 16 pounds, 12 ounces, 25.1. We're in 23rd for right now. Good job, man. Good comeback on day two. Tío Milo, ándese para un lado, viejo. Nos atropellan. ¿Cómo le fue ahora? Gracias a los secretos que me dio el tío Milo, saqué cero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Papito! ¡Nos vamos a los chinos! ¡A los chinos! 2,250. ¡Ay, no! Felicidades. Felicidades. Por lo menos un por lo menos un latino representó. Dame 5 aquí, viejo. Si quiero no sacó sus 3 como otros. Ya. Yeah. Ey, pero ya le dije a Richie, le dije a tío Milo, denme 2 años para dar lástima. Y si después de 2 años estoy dando lástima, me puedes hacer el miedo. Ping, y me das en lo la cabeza. Lo descalificamos, viejo. Sí, o me pasas tu bote. Ay, 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 óyelo. Y pues ya, nada, mío, señores. Ya, el mío es clásico ya, güey. Esto es así. Muy contento por el tío Milo, muy contento por Richie también. Le fue bien a tío Milo, nada más que no alcanzó el cheque. Gracias, Richie quedó en el 46. Gracias. Está grabando Milo también. Puro youtuber. Gracias, hey, a Dios. Necesitas una cámara tú. Felicidades al amigo Richie. No tengo, yo, te así, parece. Para allá. Parece. Graba. Y yo y tú y que la verga y ahorita empezó a bailar. Vámonos a comer a los chinos, tengo un chingo de hambre. Nada, señores, muchísimas gracias por todo. Espero les haya gustado este video. Espero hayan aprendido un poco. Muchísimas gracias por todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Ya está.